Desguace, partida con Jane, estrenando la skin nueva que salió para la culona. Ah, no la había visto, no me había fijado el detalle de atrás. Eso que la miré en la tienda, pero... Ay, es un Freddy, no me jodas, mi primer partida de la noche barra mañana barra día. Y ya es un Freddy, ¿por qué tanta mala suerte? Y hace que sí, ¿what? ¿Qué le pasa? Me voy a dormir en breve. Acá no tenemos más pallets. Uy, casi que la dejo correr, ¿eh? Para despertarme, pero... Voy a ir a sacar tótem. Vamos, Jane. Termina tu generador. Vino directo para acá. ¿Será que tiene discordancia? Si no, fue mucha casualidad. A ver. Saquemos tótem, porque es Freddy, más que nunca aumentan las posibilidades de que lleve Noed. Están reparando también acá. Habría que reparar del otro lado. No tan cerca. No hay cofre por acá tampoco, nada. Okay. ¿Por qué? Había solamente hecho un generador, no entiendo. Ah, tenía discordancia, sí, tenía. Luz extinta, persecución furtiva y recuérdame, ya no me acordaba el nombre, el nombre era, qué ironía, recuérdame. Okay. Guardería Badham, partida con Jane otra vez. Con la culona. Oh. Cofrecito. Caja. No me interesa. ¿Dónde se metió Nea? ¿Qué es esa ahí agachada, loca? ¿Vas a reparar? Estaba escondida. ¿What? Por favor, no me digas que vas a jugar así. No sé qué killer es. No sé si lleva radio de terror. Si es alguna especie de ninja. Me está poniendo nerviosa. Debe haber salido en la otra punta del mapa. Wow. Pobre killer. Bueno, eso nos pasa a todos cuando jugamos de killer, ¿no? El primer generador al menos es regalado y el segundo ya... Tuviste que tener mala suerte de no arrancar la partida con suerte. Bueno, qué ironía, ¿no? Qué estupidez lo que dije. Tuvo mala suerte, la arrancó mal porque no encontró gente rápido. Un tramp... Pero... Con razón, ahora entiendo la lentitud. No, pero ¿por qué un trampero? Hay killers, para jugar, pero ¿por qué trampero?
¿Por qué un trampero? La trampa obvia era del Jack, o sea. Estaba cantadísima. ¿Vino a poner la trampa o me vio con barbacoa? Vino a recolocar la trampa. Ahora que no necesita levantarla. Lo que voy a hacer es sacar primero esto. Y sacar de después la trampa otra vez. Y esperemos que no haya puesto ninguna otra alrededor del shack. ¿Hola? La puso más acá. Hola, Nea. Nos encontramos otra vez. Ya saqué la trampa de ahí, cielito. Bombona, corazón. Me ignoro. Ok. Va a poner la trampa otra vez. No, ese palet regalado. Esa Meg. Le campeó el palet del Jack. ¿Por qué? Ah, le campeé a todos los palets. Me muero. Por favor. Ay. Los random. Sí, se están fumando todos los palets. Y este killer va a llevar Noed, pero un Noed más grande que una casa. Tengo miedo las trampitas, ¿eh? No hay paleta acá tampoco, ¿what? Y acá tampoco, supongo. Uf, se salvó de pedo este. Está... ¿Quién es? ¿Ese quién es? La Nea, ¿no? O Meg. Creo que Nea. La Nea. Okay. Este emparejamiento me parece que no fue muy bueno. Me arriesgaría a decir yo. Vamos a reparar. Tremendo culo y no me ve. Let's go, Unea. No hay trampa acá, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Se va directo? What? ¿Pero con qué rangos estoy jugando? Este killer juega muy raro, muy raro. Parece un trampero rango 15. Los compañeros campeando pallet, tirándolos por tirar. No entiendo, no entiendo. Yo quiero a esta gente cuando soy killer.
te mueras, please. No me deja curarla. Para reparar vamos bien, pero después hay bastante miedo. Bastante miedo. Quiero terminar la partida para ver qué es lo que pasa acá. Otra vez Nea al suelo. Ok. Tótem ahí no hay. Ahí tampoco. Trampa acá no hay. Un pasillo que le vendría bárbaro al trampero. Ahí en la ventana. ¿En la ventana? Tampoco. Ok. Tenemos a Nea y a Meg a un cuelgue. Deberíamos reparar un generador para poder irnos de acá. Me preocupa, creo que queda un tótem, uno o dos. Yo sé que tres o cuatro, ya no sé. Pero quisiera encontrar el que falta, que no creo que los compañeros lo hayan sacado. Estoy mirando que no sé dónde voy a lupear, no hay pallet en ningún lado. O sea, acá solamente y no sé. De casualidad. Confío en que estén reparando los compañeros. Está con Meg. Meg se muere. Ok. 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 ¿En serio no encuentran generador? ¿Qué los dejaron? El de abajo. Está el de abajo. ¿Por qué no van al de abajo? No hay trampa y hay pallet. Meg se muere. A ver ahora con quién activa el Noed. Estoy... Esta partida me tiene... ¡Ay! Intrigada, más que nada. Bueno, ahora sí voló el palet acá, ¿eh? Porque yo no sé si lleva Noed. No lo rompes. No lleva Noed. Ese golpe ya había saltado el palet, no me digas. No tengo chungo tampoco. No hay palets en el mapa. Y me como una trampa. Esa trampa que quién se iba a imaginar que una trampa ahí. No pone trampa en los pasillos, que ahí cerras el loop seguro y pone una trampa ahí. Ok. Generalmente me agarran al final de la partida, así que... Así que estoy acostumbrada. El tema es que, claro, de acá no me va a salvar nadie. Están todos con miedo. Le tengo un poco de fe a Claudette. Bueno, Claudette justamente es la que estaba para salvar. Nea tiene la puerta. ¡Ay, qué bronca! Porque no me vio en toda la partida y cuando me ve me agarra por una trampa. Eso es lo que odio del trampero. ¡No, Nea, por ahí no! ¡Ay, no!
Claudette es el segundo cuelgue, ¿eh? Hay que ir a rescatarla. Estoy igualmente desconcertada. Fue una partida un poco rara. Espero solamente no pisar otra trampa. Ay, cuánto pasto. Oh, pensé que iba a estuñar. ¿Me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Esas trampas? ¿Todo random? ¿What? No entiendo nada. Encima tiré el palet ahí pensando que lo iba a stunear y se alejó justo. Por favor. La otra puerta también. Ah, estaba ready. Uy. No tiene strike. Uf, ese hit ahí medio falso. Pobre Claudette. No llega, ¿no? A salvarse. Tiene un gancho ahí. Ahí nomás. Ok. Le hizo la magia para dejarla ahí y no. Se arrepintió. Quiero ver. Quiero ver. Uy, bien de puntos, ¿eh? Nada mal. Audacia al tope. Eso que lo vi al final de la partida. ¿En serio? ¿En serio eran rangos violetas y rojos? Yo juraría, no es por menospreciar a nadie, pero juraría que estaba jugando con gente de rango 13, 14, 15. De hecho, dije que el trampero parecía rango 15. ¡Wow! Me saqué 31.188 puntos. ¡Lo lazo! Casi, bueno, por unos cuantos puntos, ¿eh? Casi 800, sí, 800 y pico de puntos. Me hago la partida perfecta de superviviente. Not bad. Me gusta, me gusta. Ahora sí, que me acuerdo. Antes, porque últimamente lo estoy poniendo solamente en la pantalla, porque me olvido de decirlo. Recuerden que tenemos Discord del canal y el link está en la descripción de todos los videos. Así que para el que quiera unirse, ya saben. Arroyo del Tormento, partida con Sarina. A ver este mapita. Ok. Le compré este skin. Sorry, pero... No. Oh, sí. Dale, ábrilo. ¿Qué pasó? Quería el cofre y de golpe no lo quiso. Bueno, se imaginó que le iba a robar el objeto. Intentarlo al menos. Una caja, ok. ¿Para qué? Me compré este set de skins básicamente porque no hacía falta gastar células. Porque los compré con fragmentos. Y porque el prestigio 3, en sí el personaje ya de por sí sin prestigios, pero con prestigios más, es muy marrón, muy... un color muy... depresivo, podría decirse. Ok. El primero al gancho. Uy. Voy a poner de este lado, mejor. Creo que es un payaso por los ruidos que hizo Ace. Daba que le estaban tirando botellas. Creo, ¿no?
Sí. O ya son navideño. No veo nada. Salto, maldita botella. Chungo, vamos, tengo el agotamiento ahí, no me jodas. Tan troll vas a ser. Es increíble el chungo lo mal que funciona. Yo no sé si qué esperan los desarrolladores para arreglarlo, si es que lo piensan arreglar, vamos. Es una perk meta del juego. Y que funcione cuando quiere me parece un poco exagerado. Ahí podría haber tirado el chungo perfectamente como lo tiré, que no me dé el hit. Y llegar al palet. O sea, me como un gancho gratuito porque los desarrolladores no son capaces de arreglar una perk. Pero bueno, es lo que hay. A ver si alguno viene. Están todos corriendo. No sé quién es la obsesión. Creo que el que está allá, ¿no? Sí. Y ahora me ve a mí que me están curando. Quedé a nada, de curarme. A ver si encuentro a alguien. Que me dé un poco de amor. Acá. Ah, bueno, me había quedado un poquito más de la mitad curada. Ahora está, creo que con Ace, ¿no? Otra vez. Vamos a usar la caja porque no sirve para nada. Ace se curó, o sea que no está con nadie. Bamboozle, exactamente. Hacía mucho no me tocaba un payaso navideño. Ahí no tiene palet. Ah, está el otro también. Está la NEA. Estaba reparando. Se lo pasaron a Nea, pobre. ¿Te curo? Courofobia. Okay. ¿Estará haciéndose el experto? Es raro que lleven esa build, esa perk en la build. Este generador
Si estaba reparando acá, le pego con el pim pam pum. A ver. Ay, me choco con todo. Sí, pim pam pum. Y yo me voy a poner a reparar acá para que haya más de un generador prendido. Por el momento tiene las tres perks del payaso. Podría ser un intento de experto. También puede llevar, porque le gustan las tres perks, y llevar también, no sé, barbacoa. O no. No saqué tótems en esta partida, así que... Ok, qué rápido eso, ¿no? Pobre Ace, ¿cómo lo hacen gritar? Agarró un locker. ¿Por qué tiene la costumbre Ace de dejarse agarrar en lockers? Ahora no sabemos si lleva Noed. Nea está ahí arriba. No campea. ¿Te curo? Bueno, Nea tendría que haber ido a la puerta. No me iba a quedar esperando para abrírsela porque alguien tenía que venir a rescatar a Ace. Parece que Shane no está. No est Ahí se fue Nea. No estaba. Creo que estaba en la otra puerta, ¿no? ¿Puede ser? El otro tiene que irse, la tiene regalada. Maldito chungo. Maldito chungo. A ver si los devs por fin se deciden y arreglan esa perk. Que es totalmente injusto que yo haya ido al gancho y a muchas personas le pasa. Es totalmente injusto comerte un gancho, un cuelgue, porque la perk funciona cuando quiere, como quiere, donde quiere. O sea, es tremendo que hay que tirarla un siglo antes para que el killer cargue el golpe y igual te pegue. O sea, que es insólito. En fin, tenía las tres perks del payaso, quería hacerse el experto, no tuvo suerte. Ojalá le salgan la próxima porque jugó muy bien, ¿eh? Hay que destacarlo siempre. Cuando campean hay que decirlo, cuando focusean también y cuando juegan bien también hay que decirlo. Y no lo digo solamente porque no campeó, lo digo porque se notaba que manejaba, que escondía la luz, o sea, hacía mind games. Así que bien por el payaso. Y bueno, nada, me voy con la bronca del chungo, como siempre, básicamente. En fin, gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Bye bye.